Este es nuestro primer encuentro y exposición en la ciudad de Anfone, que es lo que queremos hacer en este evento tan importante y sumarnos a toda esta gran masa de gente, así que es nuestra primera exposición de Anfone, así que felices estamos. Claro, hay productos de muy buena calidad, muy bien presentados y muy bien restaurados. Hay productos excelentes, como recién salido de fábrica, y también hemos traído motos tal cual las encontramos, en estado totalmente oxidado y todo, para que la gente se dé una idea de cómo llega una moto, por ejemplo, en este estado. Así que el interés que tiene la gente es impresionante, los jóvenes sobre todo. Sí. Además, esto orgullo de la industria cordobesa, porque recordemos que en Córdoba la fábrica militar de aviones da el nacimiento a estas motos, a los rastrojeros. Bueno, al Instituto, al Pampa. Recién comentaba con otra gente que decían, dentro de la jerga popular de los pumeros, que somos varios en el club, que fue uno de los impulsores Perón, que Puma significa Perón único macho argentino. Pero eso después se dijo que no, que en realidad era mentira. Así que, bueno, acá estamos con estas restauraciones y estas cosas tan hermosas que son los fierros cordobeses. Claro, la primera que tenía la palanquita, la clásica palanquita. Exactamente, y que tiene también los pedales. Es una réplica de una bici con una moto encima. Bien. Bueno, ¿y ustedes se reúnen en algún lugar en especial? ¿Cómo hacen? Sí, estamos reuniéndonos ahora, nos han cedido un lugar que es en el Club ADA, nos han cedido un espacio ahí para reunirnos, y si no, en los quinchos de cada uno, en la casa de cada uno, para compartir asados, cenas, reuniones, tirar ideas. Y bueno, la idea principal es mostrar y motivar a la gente. A raíz de esto hay mucha gente que dice, tengo un tío que tiene una moto tirada. Y ya empiezan a surgir. Claro, son dateros. Sí, dateros. Y aparte, todo esto los mueve a querer integrarse a esto también. Bien, y el 24 van a pasar por la rampa del rally. Sí, señor. Usted nos ha extendido esa invitación tan importante que para ya lo hemos tirado en la reunión de grupo y están todos de acuerdo. Así que, si todo anda bien, vamos a ser casi 20 motos subiendo. Así que, vamos a ser varios. Bueno, felicitaciones por esta tarea, felicitaciones por el trabajo, la verdad. Es un orgullo que en la ciudad de Anfone exista un club con este nivel de motos. Los que andamos en otros lugares sabemos el valor de esto, más allá del valor económico, el valor sentimental que tiene. Vos sabés que mucha gente se asombra de que todo esto, me preguntás si era club de otro lado. No, esto es de Anfone. Esto es patrimonio de Anfone. Y hay unas 15 motos más que no pudieron venir, pero esto es patrimonio de Anfone. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, Julito. Gracias.